Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030 en este mes de marzo y en esta Semana Santa que hoy comienza. Bueno, un programa muy importante. Ya estoy viéndolo al doctor Jorge Neyre, al doctor Pensa, director médico del FLENI, tanto en la sede Escobar como en la de Belgrano. Así que Jorge, sin más, si te parece, te doy la palabra para que dialogues. El doctor López se va a incorporar en unos minutos, lo vamos a tener también incorporado. Bueno, muchas gracias, Horacio. Bueno, muchas gracias, Claudio, por aceptar la invitación. La verdad que para nosotros es un placer conversar algunas cosas con vos, que nos conocemos hace tantos años y que pensamos bastante parecido, a pesar de venir de distintos ámbitos. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que es un placer. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer, realmente. Un placer y un honor. No, el honor es nuestro. Bueno, estamos esperando que ingrese después Eduardo López. Y el tema hoy es pensar un poquito, porque venimos hablando hace 3 o 4 programas con varios referentes. Entonces estuvo Raúl de los Santos, estuvo Claudio Ortiz, que es el subsecretario de Seguridad, el secretario de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria del Ministerio. Y estuvimos charlando el tema de las residencias que tanto han generado, sobre todo a partir de una nueva propuesta de ley de residencias que se está discutiendo en el Senado y que me parece que está bueno, digamos, que debatamos, ¿no? Que pensemos juntos de distintos ámbitos. Nosotros en el Consejo de Certificación de la Academia hicimos una comisión de residentes y esa comisión de residentes empezó a trabajar el lunes que pasó y estamos tratando de definir la figura del residente ideal. ¿Cuál es la figura ideal del residente, ¿no? Hay algunas cosas nuevas, como por ejemplo el tema de las nuevas especialidades, como por ejemplo las especialidades dependientes y las capacitaciones especializadas, que van a hacer pensar quizá la residencia de otra forma, pero a mí me gustaría, sobre todo con la experiencia que vos tenés y con la calidad de profesional que vos tenés, ¿cómo ves el tema de la residencia, de las residencias privadas? Y me gustaría que escuchar primero la experiencia que ustedes tienen en FLENI, que es muy bueno, y segundo, ¿cómo es tu visión de la residencia en el ámbito privado? Bueno, a ver, yo creo, Jorge, que primero, analizando desde lo macro a la micro, acá no hay ninguna duda, al menos para mí, que el sistema de residencias sigue siendo el sistema casi, te diría, único para formar a un profesional para los próximos años. Más allá de la inteligencia artificial, más allá del ChatGPT-4, más allá de todo, hoy creo que la industria, esta industria que nosotros tenemos, se construye en base a la experiencia, en base a ver enfermos, a tocar enfermos, en base a entrar a una sala y oler la sala. En definitiva, no tengo ninguna duda que ese es el camino hoy por hoy. Y por delante tampoco veo, por los próximos 10, 15, 20 años, que vaya a cambiar. Respecto a las residencias en el ámbito privado, siempre tenemos que ver y que pensar que tienen que estar bajo una norma muy clara, muy, muy bien establecida. ¿Por qué razón? Porque el ámbito privado puede tentarse. Puede tentarse en mano de obra no calificada y sí muy económica para trabajar. ¿Por qué digo no calificada? Porque el médico que recién sale de su facultad de medicina y no tiene una formación adecuada pasa a ser una mano no calificada, concretamente, y lamentablemente va a salir de su residencia sin la formación adecuada. Por eso digo que el marco normativo debería y debe ser muy, muy rígido en ese sentido. Acreditación, evaluaciones, programa de residencia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí creo profundamente en un sistema de residencias y en el ámbito privado, porque es como lo que siempre hablamos, Jorge, lo que siempre compartimos. El espíritu del médico residente le da otro halo, le da otra alma a la institución. No hay ninguna duda que el médico residente estimula la retroalimentación del conocimiento. Los que tenemos y que presidimos... Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar acá. Estábamos charlando con Claudio del tema
de la residencia en general y en particular estamos hablando ahora de la residencia privada. Después, cuando termine Claudio, vamos a charlar también de algunos temas comunes que son de interés. Adelante, Claudio. Sí, perdón. Entonces, yo decía que en definitiva, las instituciones privadas que tienen, que implantan un programa de residencia, lo hacen bajo la convicción de la excelencia médica. Lo hacen bajo la convicción de formar recursos y de generar conocimiento. ¿Por qué? Porque no solamente la institución médica privada tiene una residencia médica para formar nuevos profesionales y porque además tiene una obligación y cree en la obligación de la comunidad para el futuro, para formar los futuros profesionales, sino que los que conducimos instituciones privadas entendemos que la residencia médica es una usina de conocimiento. Es una célula que genera conocimiento, que retroalimenta conocimiento, que obliga a los staff a seguir leyendo, que obliga a los staff a seguir formándose, pone a la institución médica privada en un equilibrio muy delicado frente al error médico, alimenta la atención de una manera, te diría, muy sensible. Estimula los servicios de calidad que permanentemente estén sobre el médico residente. Hay una vigilancia de los eventos adversos, de los eventos centinela muy, muy profunda. Y además también hay un alma académica. Hay un alma académica que se sigue desarrollando en la institución. Entonces, para cerrar esta primera parte, no creo realmente que una institución privada pueda implantar una residencia médica por el solo hecho de tener mano de obra barata, sencilla y simple. Eso está muy mal y por eso las acreditaciones, por eso los programas, por eso las aprobaciones tienen que estar por delante. Sí, nosotros coincidimos totalmente con eso y yo creo que si vos me preguntás, no debería haber diferencias entre una residencia en el ámbito público y en el ámbito privado si los conceptos son los mismos, ¿no? Con Eduardo, digamos, tenemos la versión pública, pero me parece que acordaríamos en que el residente es un trabajador, ¿no? Y que debe ser considerado un trabajador en formación y que eso no le autoriza, digamos, a reemplazar a nadie ni a hacer mano de obra barata porque lo contraten para algo transitorio. Me parece que sería interesante, Eduardo, escucharte qué opinas vos del tema, ¿no? Nosotros creemos, en el Consejo de Certificación, como le decía Claudio, tenemos una comisión de residencias, estamos discutiendo con las sociedades científicas cuál es el perfil del residente en general, cuáles son las obligaciones contractuales del residente, cuánto tiene que trabajar, cuántas horas de descanso. Bueno, eso creo que lo podemos compartir tanto en el ámbito público como en el privado. Pero me gustaría escuchar un poquito tu opinión, Eduardo. Bueno, en primer lugar, yo creo que el sistema de residencia es el único mecanismo válido de formarse un médico. Claro, en Estados Unidos, donde yo me formé, nadie puede hacer medicina asistencial si no tiene la residencia completa en la especialidad o donde quiera dirigirse, ¿no? Este es el primer punto. El segundo punto, la residencia, como todo el resto de personal de salud, debe recibir una paga acorde a una lógica de ser un profesional que a su vez atiende a lo más preciado que ha hecho la creación, que es el otro ser humano, ¿no? Y en ese sentido creo que tanto los médicos residentes como los médicos de planta o los médicos de staff, en el ámbito público, por lo menos en el ámbito privado conozco mucho menos, no están adecuadamente pagos. Ahora, el residente no puede ser considerado obviamente mano de obra barata, porque esto genera automáticamente una inequidad total en este aspecto, además con un riesgo. Como es un trabajador en etapa formativa, si uno lo emplea meramente por ser un mano de obra barata, tiene el riesgo que el acto médico no sea perfecto, porque el residente en su etapa formativa requiere una supervisión directa y permanente de los médicos de mayor experiencia. Esto está en todos lados. En Argentina a veces se cumple a media, diríamos, y muchas y otras veces esto no se tiene en cuenta, porque hay también tantas instituciones públicas como privadas que el residente no recibe una remuneración acorde al trabajo y a las horas que le dedica, diríamos. Por lo tanto, yo creo que hay que armar un binomio y hay que generarla, no hay que generar una grieta en esto. El binomio es médico de planta con experiencia, con interés en docencia y
que el médico en etapa formativa, que es el médico residente. Este binomio uno tiene que jerarquizarlo, tiene que profundizarlo y tiene que hacerse en forma permanente. Digamos, y además creo profundamente en la formación de la medicina sistemática frente a la cama del paciente, que luego hay que completarlo con la literatura y demás, y al residente se lo estimula poco para presentar trabajos, para investigar, que es otra de las cosas que son fundamentales en el mecanismo de formación. Para que tengas una idea, Jorge, en Estados Unidos los sistemas de los fellows, los programas de formación de posbásica, si tienen menos del 50% de investigación, no se llenan las plazas, porque a la gente no le interesa ir a lugares donde es meramente medicina asistencial sin complementarla con la investigación. Con lo cual, a mí me parece que no hay que generar ningún tipo de antinomia. Creo que trabajar con ese binomio, para mí, que es el médico de planta y el médico residente, y creo que tenemos la obligación de formar residentes, porque el tiempo es implacable para todos, diríamos, sí. Y es necesario, diríamos formar gente con lo mejor que se pueda para ir reemplazando lentamente, diríamos, a los que estamos trabajando todavía, ¿no? Sí, a mí me parece, Eduardo, justamente, bueno, en eso coincidías con Claudio, ¿no? Me parece que acá está claro que independientemente del ámbito privado, del ámbito público, la figura del residente tiene que ser la misma, ¿no? Digo esto porque uno de los comentarios que se hizo del sector privado cuando salió esta propuesta de que considerar al residente un trabajador, porque finalmente el residente, hay que olvidarse que es un profesional porque tiene su matrícula. Después podemos discutir el tema de la matrícula, si tendría que dársela cuando se recibe o después de la residencia. Eso lo vamos a discutir después. Pero me parece que es un profesional, es decir, no se está contratando a una persona que no tiene un grado. Y a mí me parece que esto es importante porque una de las críticas que se hace del sector privado es que si no se lo considera un becario, lo cual yo creo que es una mala palabra, lo que va a hacer es que no se va a poder seguir sosteniendo el sistema porque las horas que el residente cubre del staff van a ser imposibles de suplir. Y este es el tema. ¿El residente tiene que cubrir las horas del staff o el staff tiene que ser el staff necesario para atender? Me gustaría escucharte primero vos, Claudio, y después Eduardo. No. A ver, por eso acá hay una discusión, primero que yo... Realmente esta palabra grieta a mí ya me causa mucha disconfort, realmente. Escozor, porque realmente nos ha dividido y nos ha provocado mucho daño. A ver, en el ámbito privado, primero, ningún médico residente reemplaza a ningún staff. Primer punto. Yo hablo por mi trayectoria, ahora hace 16 años que tengo la conducción de la dirección médica de Fleni y nosotros tenemos un sistema de staff junior, staff semi-senior, staff senior, que tiene cada uno su rol en la terapia intensiva adulto-pediátrica, en la unidad de emergencias periférica, en la sala, en la interacción de baja complejidad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el médico residente tiene su rol muy claro, con un proceso desde el inicio hasta el final, igual a cualquier proceso de asistencia de internación en cualquier hospital público, privado, municipal, lo que fuere. Así que en ese sentido, no cambian las responsabilidades. Sí, obviamente, yo trabajo en Fleni, y tengo mis líneas estratégicas muy claras. Yo necesito trabajar con alto volumen. No hay manera de que yo pueda solventar el gasto, el costo operativo que tengo en una institución que tiene más de 50.000 metros cuadrados cubiertos, 1.500 empleados, que produce más de 180.000 consultas anuales, más de 6.000 internaciones anuales. Yo necesito volumen para sostener todo eso. Entonces, necesito los staff. Y justamente el sistema, como muy bien Eduardo lo decía, es un sistema supervisado, con supervisión vertical estricta. Así que el residente de primer año tiene sus,
sus funciones y sus límites muy claros. El R2 lo mismo, el R3 lo mismo, el jefe residente lo mismo, el instructor residente lo mismo. Así que, en ese sentido, el médico residente tiene sus funciones muy claras y no reemplaza a ningún staff de ninguna manera. Claro. ¿Eduardo? Bueno, yo creo que acá hay un tema que es muy interesante, ¿no? Por un lado estamos charlando en realidad, cómo formamos al médico que recién terminado, diríamos, que quiere hacer medicina asistencial. Creo que en este aspecto vamos a coincidir todos, diríamos, y estamos coincidiendo, de hecho, ¿no? Pero creo que hay un punto fundamental que es que el sistema de salud, por lo menos los profesionales que trabajamos en ello, no están adecuadamente pagos. Y esto no es un tema menor, porque el no estar adecuadamente pago hace que también el sistema trate de encontrarle otras salidas y otras variantes. Llámese becario, llámese médico de 4 horas, un médico de 8 horas, etc. Y esto que no le hace bien al sistema, diríamos. Por otro lado, el sistema público y el sistema privado tienen que trabajar armónicamente. Vamos a dar un ejemplo fácil. Si uno tiene un 40% de pobreza, ese grupo es una responsabilidad irrenunciable que tiene el sistema público. No hay alternativa, diríamos. Y en ese sentido, dentro del sistema público, el sistema de residencia es una pata importante del circuito de atención. Así que a mí me parece que en este aspecto no le veo mucha alternativa. Al contrario, yo creo que habría que profundizar el sistema de residencia tratando de generar diríamos, mayor cantidad de centros para formar gente. Mira, yo fui secretario de salud de un pequeño municipio de la provincia de Buenos Aires, partido de Javier Monte, Los Toros. Durante un periodo de dos años y medio, terminé hace 2 años. Y fue muy interesante. En ese momento la ministra de salud de la provincia de Buenos Aires era la doctora Ortiz, creo que vos la conocés. Sí, la conozco mucho. Zulma, perfecto, sí. Zulma Ortiz. Y fue muy interesante. Zulma Ortiz pretendió, primero, los cargos de residencia en la provincia de Buenos Aires quedaban vacantes alrededor del 50%. ¿Por qué? Porque no se le ofrecía buena enseñanza y mal sueldo a los médicos residentes. Entonces los médicos residentes no iban a cubrir esos cargos, diríamos, ¿no? Especialmente en los hospitales interzonales o provinciales, como se llaman ahora. En cambio de generar condiciones de mejor aprendizaje, de mejor enseñanza en los hospitales provinciales, se pretendió que los hospitales municipales, algunos de los partidos, absorbieran la residencia, cosa que era imposible, porque son hospitales de complejidad 6, a lo sumo de complejidad 7. Con lo cual ese sistema fracasó y las residencias se ocuparon solamente al otro año en un 30%. Quiere decir que, de alguna manera, tenemos que darnos cuenta del sistema, por lo menos del sistema público, diríamos que al residente hay que pagarlo bien, y además tiene una segunda pata, que hay que formarlo bien, diríamos. Y esto no se logra llenando de residentes los hospitales públicos, diríamos. Si no se llena, se soluciona pagando bien y trabajando en la enseñanza de la misma manera, ¿no? Sí, a mí me parece que eso que vos decís es muy interesante. Yo hace rato que vengo discutiendo cómo debe ser el salario del profesional. Ustedes vieron que cuando hay que pagarle, hay que aumentarle a un profesional de la salud, lo que hacen es una paritaria, ¿no? Y la paritaria es un engaño, porque en realidad, supongamos que se logra por la paritaria, que en salud siempre es menos, pero bueno, se logra la paritaria el 100% del aumento que se espera, ¿no? Cuando se le va a pagar el 100% de aumento, se le paga un tercio en el mes ese, después un tercio a los 2 meses, un tercio a los otros 2 meses. Cuando ustedes van a ver, cuando le terminan de pagar la paritaria, no le pagaron el 100%, sino que le pagaron el 70%. Y además, con el tema de la inflación, el profesional de la salud termina ganando menos casi de lo que ganaba antes, aún con un volumen más grande de sueldo, porque su poder adquisitivo es igual o menor. Yo vengo insistiendo hace rato, y esto le pido a ustedes que nos den una mano, a ver si podemos convencer con los gremialistas, porque me cuesta mucho, porque yo cada vez que hablo con un gremialista le digo, mirá, así no se aumentan los salarios de los trabajadores de salud. Yo creo que el salario del trabajador de salud tiene que contemplar su formación profesional, su capacitación, tiene que darle el lucro cesante para que se capacite una determinada cantidad de días al año,
quizás tenga que pagar una parte de esa capacitación, porque es una obligación que se genera el profesional de la salud, que además tenga una remuneración por actividad crítica. Y cuando me refiero a actividad crítica, no es solamente la actividad crítica del intensivista, la actividad crítica del anestesiólogo, sino la actividad crítica, por ejemplo, de que hace medicina general y de familia, porque no hay. Y que además, cuando se va a un lugar austero, cobre, digamos, un diferencial por estar en un lugar austero, donde tiene que desarrollar su actividad con menos elementos. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Cada vez que yo le digo esto a los gremialistas, me dicen, sí, está bien, pero es muy difícil. Bueno, quiero escucharlos a ustedes, a ver qué opinan. Claudio. Bueno, a ver, Jorge. Yo no quiero pensar que forma parte del mundo ideal lo que vos dijiste, porque coincido en un 100%. Pero a ver, creo que nuestro sistema está destrozado. No solamente está destrozada la remuneración de los profesionales, sino que está destrozado el sistema hacia dónde se dirigen, hacia dónde van todos los fondos públicos, privados, etcétera, para el desarrollo de una medicina actual, concretamente. Me parece que en ese sentido hace falta, es mi opinión, ¿no? Hace falta probablemente una nueva política sanitaria para el desarrollo muy profundo de nuestro sistema. Así que creo yo que el salario del profesional es una parte de todo este proceso, de todo este mapa muy destrozado de nuestro sistema de salud, concretamente, Jorge. Así que, primero, coincido plenamente, porque en realidad, a ver, cada vez que yo le digo en Fleni, cada vez que opino, cada vez que digo, a ver, el médico es diferente. Y cuando yo hablo con ingenieros, con contadores, con abogados, etcétera, yo no sé si me comprenden, yo no sé si entienden cuando hablo que el profesional médico es diferente como trabajador, concretamente, porque hay un montón de variables sobre él. ¿Por qué? Porque el tratar con las vidas humanas hace que no sea lo mismo de tratar con un puente o tratar con un asiento contable. Y hace que entren muchas variables a jugar en la remuneración. Entonces, creo yo, de hecho, nosotros en Fleni, bueno, trabajamos mucho con los residentes en su formación. Todos los médicos residentes en su último año viajan 3 meses a Europa o Estados Unidos, donde eligieron para hacer su formación final, y eso lo financia Fleni. Financiamos las capacitaciones de los profesionales. Yo creo mucho en lo que vos dijiste, Jorge, mucho, mucho, y creo mucho en una remuneración más adecuada a los profesionales, a los médicos residentes en este momento, a todos los médicos, porque si nosotros vamos a pensar cuánto, a todos, cuánto cobra un médico en una medicina privada, no la voy a nombrar a ninguna para que nadie se me enoje, pero el promedio que ese profesional se lleva al bolsillo está entre 800 y 1.000 pesos. En una consulta que puede durar 40 minutos si estás decidiendo una neurocirugía o un aneurisma de aorta abdominal o un aneurisma de aorta ascendente. Y ese paciente, si no lo pensaste bien o te comiste una estenosis aórtica, no lo pensaste bien, ese enfermo por ahí se va y hace una muerte súbita y se murió. Y yo decidí eso apenas con 1.000 mangos en el bolsillo. Y para hoy, un médico que hace ambulatorio, escuchemos esto, por favor, a quienes nos escuchan, para que un médico hoy que hace ambulatorio gane 300.000 pesos, tiene que ver aproximadamente 180 pacientes en consultorio, con lo cual le queda la cabeza absolutamente anulada. No lo puede hacer, es inviable. Por eso el médico es multiempleo, tiene que andar saltando de todos lados para juntar una remuneración adecuada. Así es. Edu, tal cual. Claudio toca un tema interesantísimo, que es el pluriempleo en los médicos. Llámense residentes, llámense médicos de planta. Uno de los fracasos que tiene nuestra medicina es el pluriempleo. Este es el primer fracaso. Porque primero nadie se siente dueño de su lugar y nadie se siente partícipe de ese lugar. Entonces está el médico de las 4 horas en el hospital público, quizás en las 6 horas, va a trabajar después en un servicio de urgencia en la calle o va a hacer un consultorio en otro lado. Eso es el fracaso de la medicina.
Los países que tienen ordenada la medicina, el médico es de 8 horas en un lugar, diríamos. Bien pago y rinde y vive de eso. Esto ocurre en Francia, ocurre en España, ocurre en Italia, ocurre en Estados Unidos. Los países que tienen el plurimpeo en América Latina, cada día son menos. Por ejemplo, Brasil es un ejemplo de ello, Argentina, Uruguay. Chile está tratando de ir terminándolo, va a ser un modelo cada vez más de 8 horas de trabajo, diríamos. Entonces, ¿qué pasa? El médico, al tener tanto de esto, de estar en varios lados, en ningún lado rinde como corresponde. El sistema privado, probablemente, Flene sea un muy buen ejemplo, en el cual los médicos trabajan todos 8 horas y demás, pero en el sistema público, uno lo sabe que en el 90-95% de los hospitales, el médico trabaja 30 horas semanales, diríamos. Así que en ese sentido, trabajando 30 horas semanales, o sea, yo siempre digo una cosa, el hospital público es extraordinariamente eficiente de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y profundamente ineficiente a partir de 1:30 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día, porque queda a cargo de una guardia y de los médicos residentes. Esto prácticamente se ve en poco lugar. Entonces, el sistema hace como que paga y yo hago como que trabajo. Claro, sí. Edu, te tomo. Tenemos que ir a un corte, así que vamos al corte, volvemos con el mismo link y después vamos a seguir charlando de estos temas y de algunas cosas que hemos comentado. Así que nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después del corte continuamos con un programa verdaderamente de colección. Jorge, te dejo, lo veo al doctor López también, así que continuemos con este hermoso programa lleno de información. Bueno, mientras tanto vamos hablando con Edu. Sí, yo creo que esto que vos decís es tal cual, ¿no? Me parece que el multiempleo es que uno no termina haciendo nada bien en ningún lugar, ¿no? Porque cuando se va, le quedó algo por hacer, cuando llega tiene que volver a hacer lo mismo que hizo antes. Y además lo peor de todo es que en esto, la mayoría de los sistemas privados son tan cómplices como el público, porque el médico va a trabajar en un sistema privado. Es lo que decía Claudio de la cantidad de pacientes que tienen que ver para juntar tal sueldo de bolsillo, ¿no? Así claro. Que en ese sentido no hay mucha diferencia. El otro tema son los médicos de guardia. Los médicos de guardia no tienen seguimiento de los pacientes, ni en público, ni en privado. ¿Me explico? Realmente bueno, fíjate una cosa que esto que vos decís es muy interesante, porque en algunos lugares, digamos, este tema de la guardia, de la emergencia, y de la gente que hace reemplazos de guardia, hace que a veces sea imposible bajar línea, porque cuando vos querés bajar línea, imposible. Vos le bajaste línea al de hoy y no sabés quién va a venir mañana, y el que va a venir el próximo día que tampoco sabe, y me parece que son como compartimientos estancos. Todo esto yo creo que tiene que ver con el costo y la inefectividad, ¿no? Porque en realidad todas estas cosas cuestan plata.
le cuestan plata al Estado que invierte, le cuesta plata a todo el mundo, digamos, porque esto es lo que hace que el sistema no funcione, no esté aceitado para funcionar. Y a mí me parece no, que... No, hay ninguna duda. ¿No? Lo que pasa es que el costo de eficiencia no se ve. Y entonces no. lo que se ve es el costo de inversión, digamos, ¿no? Dice, no, tengo que meter tanto, tengo que tener tantos residentes, tanta gente de staff, hay que meter... O se ve el gasto. Lo que claro. es inversión se interpreta como gasto. Exacto. Es el otro tema, ¿no? Sí, sí. Y lo peor de todo es que un poco lo que decía Claudio, ¿no? El sistema de salud en Argentina no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Vos tenés, digamos, sanatorios que es de las obras sociales que son muy ineficientes, ¿no? Digamos, y esto es otro tema. No, cada obra social no puede tener su sanatorio. Esto está escrito en cualquier libro del ABC de la administración sanitaria. Esto no hace falta... Te digo más, ¿no? Hasta los gallegos nos damos cuenta de vos y yo. Claro, vos y yo estamos en eso. Pero esto que vos decís tiene que ver con la inequidad del sistema. Es un sistema inequitativo aún claro. para los que debería ser menos inequitativo. Yo creo que el tema de la seguridad social es un tema interesante porque a mí me parece que hay parte de la seguridad social que trabaja muy poco. ¿Sabés cuántas obras sociales nacionales hay? Más de 300. Hay más de 300 obras sociales nacionales y además de las obras sociales provinciales que no tienen vínculo con la nación. Y entonces es como que sí, pero entre todos son como 22 millones de personas que cubren, digamos. Entonces, y además que en teoría cubren. Porque nosotros en los sistemas públicos atendemos un montón de gente que viene del sistema de obra social, ¿no? Sí, claro, por eso digo. Pero además de eso está el tema, como vos decís, de la inequidad, porque el 60% de estos 22 millones se atienden en 10 obras sociales. O sea que si el 60% se atienden en 10 obras sociales, ¿por qué hay 240 más? Bueno, claro, lo que yo digo, el otro día yo le, charlando con gente, le decía, uno lo que tiene que hacer en un sistema como el nuestro, que es un sistema de salud, que invierte un porcentaje interesante del PBI, pero sin embargo no damos respuesta a la gente, por ahí uno tiene que armar tejido conectivo, diríamos, puentes entre el sistema público y obras sociales. Por ejemplo, quizás a un sindicato no le conviene abrir 7 camas de pediatría. Haga convenio con algún hospital pediátrico, haga convenio con algún sanatorio que tenga muchas camas de pediatría. Sí, fíjate que eso, digo pediatría porque es lo que conozco, pero lo mismo debe ser, seguro en la alta complejidad como es Fleni, que tiene una cirugía que es de alta complejidad. Pues ahí no necesita montar en todos lados servicios de, diríamos, en sanatorios de obras sociales. Vos estás tocando un tema, Jorge, que me parece trascendente, que es tiene que ver con el mapa sanitario de nuestro país. Claro, o sea, acá necesitamos replantear nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque no puede haber integración vertical gremial. Lo digo con toda prudencia, con todo respeto. Acá tiene que haber justamente, tiene que estar el paciente por delante. El beneficio es el afiliado, es el paciente. ¿Qué calidad médica le vamos a dar? Hoy realmente la medicina es recurso humano más tecnología. Hoy no se puede hacer medicina sin tecnología. Hoy no se puede hacer medicina, claro, no se puede hacer medicina sin un quirófano seguro. Hoy tenemos que tener seguridad en la medicina, porque si no podemos cometer errores que le pueden costar la vida a los pacientes. Entonces, hoy no hay manera de hacer integración vertical en cualquier gremio, en cualquier lugar, y yo ahora me monto un sanatorio y atiendo a mi población. Me parece que en ese sentido... Es absolutamente ineficiente. Antes que vos entraras, Claudio, estábamos hablando del costo, el costo de la ineficiencia, ¿no? ¿Cuánto cuesta la ineficiencia? ¿Cuánto cuesta, no solamente cuánto le cuesta al paciente en cuanto a su salud, sino cuánto le cuesta al Estado? Porque esas son, digamos, y como vos decís, los efectos adversos, todas estas cosas que aparecen, o como decía antes Eduardo, con el pluriempleo y que, bueno, no sabés quién te atiende y entonces seguramente la atención no es la que vos necesitas. Bueno, todo esto cuesta plata. Yo creo que la seguridad social es interesante verla como un traccionador del público, de tal manera que se podría integrar la seguridad social en el público, porque como dice Eduardo,
toda esa cantidad de pacientes que se atienden en la Seguridad Social, que no le reportan beneficios y van al hospital, bueno, eso se puede hacer con bastante facilidad. Esto lo hemos discutido mucho con Rubén Torres, que quizás es el que más sabe de lo que es la Seguridad Social y cómo desarrollar. Ninguna duda. El tema. Duda, me parece que opciones hay si son fáciles. Me parece que los conflictos de interés todavía hacen que no se termine de definir las cosas. Yo tengo una particular creencia de que me parece que hay tanta intermediación en el sistema que son los propios intermediarios los que no quieren que se arregle, porque si se arregla pierden el negocio. Y no están, digamos, en los sectores, sino en la intermediación, ¿no? Pero bueno. Esto no, además hay gente que tiene intermediación que ofrece, en teoría, la solución. Claro. Como son los sistemas que tienen Sanatoria, a su vez tienen afiliados de prepago, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, el sistema público con 40% de pobres es irrenunciable en su función, diríamos. Creo que hay que armar un tejido o un puente para poder interactuar. Lo que sí, hay sanatorios de la obra social que trabajan excelente, pero hay otros que realmente son deficitarios. Y hay varios en venta porque están cerrados, también hay que decirlo. Bueno, fíjate que lo que vos remarcabas y lo que decía Claudio antes tiene que ver con la inequidad, ¿no? Nosotros tenemos un sistema totalmente inequitativo. Rubén Torres siempre dice que cada uno tiene la atención de la salud del código postal en donde vive, ¿no? Claro, es cierto, porque depende del código postal que te tocó, la atención que te toca, ¿no? Y eso, la verdad, que es una cosa que se podría resolver con lo que nosotros tenemos, digamos. Yo creo que tenemos un sistema que da respuesta como puede, porque, digamos, en el tema de la pandemia dio respuesta como pudo, y que sobre esa base se puede trabajar mucho para mejorarla. Y yo creo que, como ustedes bien decían, y volviendo al tema de la residencia, la residencia es el motor que genera crecimiento intelectual. Digamos, indispensable para el que se recibe, que no tiene idea de lo que es la atención del paciente, y además indispensable para el sistema porque genera esta situación de actualización permanente de ambos, ¿no? Y a mí me parece que yo como residente lo viví y yo siempre tuve con los residentes una relación de mucha comunicación, porque de Fortunato Benaim, que tiene 103 años ahora y que está por cumplir 104, me decía, vos sentate cerca de los jóvenes siempre, nunca se sentés al lado de los viejos. Yo estaba siempre sentado de él porque yo aprendía de él. Me decía, vos tenés que sentarse siempre cerca de los jóvenes porque ahí es donde vas a aprender. Y él tenía esa cosa, ¿no?, que me parece que es rescatable. Y volviendo al tema de la residencia, yo quería charlar con ustedes algunas cosas que nosotros venimos tratando de meter en la discusión. Una es si la residencia debería ser obligatoria o no. Nosotros creemos que la residencia debería ser obligatoria y que la matrícula habría que entregarla cuando se termine la residencia, independientemente de la especialidad que uno tenga. Porque en realidad la habilitación para trabajar como médico es después de la formación profesional. No sé ustedes qué piensan, después vamos a ver cuáles son la factibilidad, pero en principio, para ustedes, ¿qué les parece? Claudio, Edu... Yo creo que... Claudio, adelante. Dale, Eduardo. Creo que la residencia tiene que ser obligatoria aquel que va a hacer medicina asistencial. Correcto. Aquel que va a hacer investigación o que va a ser médico de la industria o médico, diríamos, auditor, que no va a ejercer, pero que eso puede no hacerse. Ese es el primer punto. El segundo punto, si es obligatoria, tenemos que tener centros de formación que estén adecuados y preparados para formar gente. Porque si no, vamos a repetir lo que pretendió Zulma Ortiz, de que los médicos vayan a los municipios. Hay hospitales de los municipios que tienen residencia que yo tendría que discutir cómo es el plan de formación. ¿Está bien? Quiere decir, en esto, junto con lo que antes planteó Claudio, que lo dijo al pasar, pero para mí es una verdad. Si no armamos un nuevo sistema de salud y dentro de ese paquete es la formación del recurso humano, estamos equivocados. Porque hoy discutimos la residencia y hoy nos discutimos la necesidad que tenemos de enfermería bien formada. Porque es otro paquete enorme que tenemos en el GAP. Ahora, en el mientras tanto, hacemos siempre lo mismo tratando de obtener distintos resultados. Que según en esto no se consigue. Porque siempre hacemos lo mismo, llamamos a la residencia, tanto número, llenamos los hospitales, llenamos los centros, llamamos los sanatorios, pero en realidad uno tendría, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos se decidió que ningún mecanismo de residencia posbásica
o de programa de tipo fellow sea menos de 3 años para lo que es especialidades pediátricas, no menos de 3 años. Y acabo de tener residencia de 2 años, de especialidad de 3, de 1 año y medio, con lo cual esto es un mecanismo que por lo menos es inequitativo y además no sabe cuál es el resultado final, diríamos. Entonces a mí me parece que formando parte de eso que Claudio dijo, tenemos que animarnos a armar, a pensar distinto un sistema de salud. Creo que la formación del recurso humano para mí es central, ¿no? Así es. Por lo tanto, yo creo que no deberían tener matrícula los que van a hacer medicina asistencial si no han pasado por un sistema de formación. Yo coincido. A ver, primero, recordemos para todos los que nos están escuchando que la Argentina invierte de promedio entre 40 y 50 mil millones de dólares por año, ¿no? Es una relación del PBI y es mucho dinero, es prácticamente es lo muchísimo. Que invierte España. Es un PBI alto, porcentaje. Exactamente. Históricamente estuvo en el 5,5, 6, 6,5, ahí arañando a veces los 7. Es prácticamente lo que hace España, lo que hace Francia. Entonces, por eso yo tomo las palabras de Eduardo que estábamos hablando. Creo que estamos obligados a repensar el mapa sanitario de nuestro querido país. Público y privado, primer punto. Segundo, coincido, Jorge, en que la residencia debe ser obligatoria. Ahora, me parece que los que ya estamos arriba de los 60 y pico, tenemos que pensar que las generaciones cambiaron. Ya no son los que éramos nosotros. Yo hacía recorridas, cuando era jefe de terapia intensiva cardiotorácica, recorridas que podían durar 4 horas y media, 4 horas. Vos, Jorge, me has visto trabajar cuando compartimos trabajo juntos. En definitiva, hoy los intereses pasan por otro lado y hay que hacerle entender a aquel que tiene la vocación, la pasión de hacer medicina, que va a tener que enamorarse de esta formación, de este sistema formativo, y que no se puede elegir el camino más corto. Entonces me parece que hay que ver cómo transformamos a esta formación, valga la palabra, la repetición de palabra, de los residentes. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le pagamos adecuadamente? ¿Cómo le damos descanso posguardia? ¿Cómo respetamos su laburo? ¿Cómo nos comprometemos con su formación? No cualquiera puede ser una residencia, de ninguna manera. Tiene que estar la norma muy clara, yo te tengo que habilitar, vos tenés que producir trabajos científicos, tenés que rotar, si pudiera en el interior o en el exterior, tenés que estar tutoriado, tenés que tener un mentor. Nosotros en Fleni, Jorge, y por ahí hablo con tanta pasión porque creo que si volvieran a ser, volvería a ser médico y volvería a hacer lo mismo que hice, nosotros de alguna manera siempre tenemos un mentor con el grupo de residentes. Y a veces nos damos cuenta que algunos mentores no están funcionando bien porque los residentes van eligiendo líneas de investigación de determinados mentores y no de los otros. Entonces vamos a los mentores que le decimos, escuchame, che, ¿qué está pasando? Porque no está seduciendo a la población joven. En definitiva, no quiero aburrir con esto. Creo que tiene que ser obligatoria la residencia. Creo que más que congelarle la matrícula, hay que explicarle que no está en condiciones de subirse a una ambulancia ni de hacer un consultorio periférico para ganarse plata, sino hay que intentar pagarle muy bien en esos 4 años de residencia, claramente. Sí, yo coincido. Fíjense que cuando uno analiza, digamos, la cantidad de ingresos a las universidades, y la cantidad de egresos, y uno compara, por ejemplo, 2005 a 2015, esto lo vimos con Raúl de los Santos, porque él presentó un trabajo sobre educación en el encuentro interacadémico, ustedes van a ver que en el año 2005, por ejemplo, entraron 10.000 personas a medicina y se recibieron 5.000. Y en el año 2015 entraron 30.000 personas a medicina y se recibieron 5.000. O sea, que parece que el número es 5.000, ¿no? Y esto, existe 5.000 vacantes de primer año de las residencias. Hay 5.000 vacantes de primer año en toda la residencia de todo el país. Ahora, acá tendríamos que plantear otra situación. Una, las residencias son todas iguales, que es lo que están planteando ustedes, ¿no? La calidad de las residencias es la misma. La proporción de residencias es la que el país necesita. Por ejemplo, en países desarrollados el 40% de los cargos vacantes de residencias son de medicina general y de familia.
que no es el perfil que uno ve que la gente elige, digamos, en las residencias cuando tiene que elegir individualmente. Me gustaría saber qué opinan de eso. Bueno, yo ahí tengo una visión un poco... Yo no creo tanto que hay que tener mucha gente formada en medicina familiar, te voy a ser sincero, ¿no? O el médico generalista. Yo creo que hoy en día el desarrollo de la medicina y de la tecnología, lo dijo antes Claudio, obliga inexorablemente a tener por lo menos un clínico en medicina interna bien formado, porque hoy no es lo mismo. En realidad, el médico generalista que puede atender desde un parto hasta una neumonía, yo no estoy totalmente convencido. Esto puede ser para determinados lugares, con una población determinada, pero no en la medida que vos vas creciendo dentro del sistema y en grandes ciudades. Acá se ha llenado por un tema político la boca de la atención primaria y de los médicos generalistas o los medios de familia. Y yo creo que en ese aspecto, digamos, la atención primaria es una herramienta, no es un fin en sí mismo la salud pública. Porque cuando vos tenés muy buena atención primaria, vos tenés que tener excelente nivel terciario, porque el que pasa a los otros niveles son gente que realmente necesita individuos que conozcan la especialidad, con lo cual se deriva al paciente. Claro, tal cual. Sí. Una cosa es que uno tenga poblaciones de 2, 3 mil, 5 mil, 15 mil habitantes. Pero otra cosa es cuando vos tenés poblaciones que son grandes, inclusive las poblaciones de 20 mil habitantes. En algún momento, vos necesitas gente que vos no podés derivar toda la traumatología o toda la clínica médica. No sé si está claro. Está bien lo que decís. Yo digo en este sentido, digamos, lo que hay que ver cuáles son las necesidades del país, ¿no? Uno siempre tiene la visión más bien central del país, la visión de las ciudades, que yo comparto con lo que vos decís, y después habría que ver cuáles son las necesidades. Lo que yo digo es que las residencias deberían estar vinculadas con las necesidades de atención médica del país, contemplando todos esos aspectos que vos decís. Nosotros venimos insistiendo hace rato que los niveles de atención son tres: el primer nivel de atención, que no es solamente la atención primaria del centro de salud, sino además el ir a la comunidad, buscar, hacer promoción y protección de la salud. No es solamente el tema de la atención, sino la promoción y protección de la salud. Esto es una cosa importante, porque esto te genera una disminución, digamos, una búsqueda de los pacientes que tienen algún problema y el mantenimiento de la salud de los que lo pueden hacer. El segundo nivel es el nivel de internación, el tercer nivel es el nivel de rehabilitación. Y nosotros lo que proponemos es que todos estos niveles estén certificados y acreditados en la función que tienen que tener los médicos certificados y revalidados y las instituciones acreditadas institucionalmente y acreditados sus programas de formación. Y vos fíjate que esto es de una forma que vos podés ordenar el sistema. Claudio, ¿qué te parece? No, correcto, Jorge, tal cual. Creo que, nuevamente, lo que dijimos al comienzo, creo que acá se viene una reorganización, una transformación del sistema. Hoy no puede ser que cualquiera pueda abrir una clínica, hoy no puede ser que cualquiera pueda poner una residencia. Hoy tenemos que tener herramientas normativas concretamente para autorizar a aquellos que van a formar recursos, claramente. Así que en ese sentido no tengo ninguna duda, Jorge, que tenemos que pegar una vuelta de rosca. Por otro lado, nosotros, por ejemplo, mirá vos lo que vos estás diciendo. Nosotros en Fleni lo que estamos trabajando es que aquellos médicos residentes que ya van a ingresar a la institución, se les dice ya cuáles son las dos o tres líneas que Fleni está necesitando. ¿Por qué? Porque siempre se van a las dos o tres más seductoras y me quedan despobladas de gente joven, de segundas líneas, de talentos, otras. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos segmentar para la formación futura para las especialidades que nosotros necesitamos. En ese sentido, es prácticamente lo mismo que vos estás diciendo. Nosotros tenemos que, de alguna manera, hacerle entender a los jóvenes que van a ingresar a medicina que se está necesitando mucho recurso para clínica, para cardiología, para neurología, pero no para todas las residencias. De manera de poder tener justamente la salida segura de la Facultad de Medicina hacia la residencia, porque lo que nos está pasando es lo que vos dijiste.
se reciben tantos y una población muy menor entra a la residencia, concretamente. Sí, sí, exactamente. Por eso uno de los temas que nosotros hemos planteado, cuando uno de los académicos que fue presidente hace unos años propuso en su discurso de apertura que la residencia debería ser obligatoria y que había que cortar la carrera de medicina, generó un revuelo interesante porque las universidades entendieron que era casi como un ataque. Nosotros venimos insistiendo en ese tema porque nos parece que tiene actualidad y que es lo que tenemos que discutir, sobre todo porque la carrera que se hace en nuestro país en 6 o 7 años, en los países más desarrollados se hace no más de 5, en algunos casos 4, y hay una gran discusión con lo que se llama la práctica final obligatoria o lo que se llamó el internado rotatorio, ¿no? Que yo decía que por ahí podía ser una buena idea, pero que no servía porque orgánicamente no funcionaba, porque dependía de la voluntad de lo que quería hacer el que recibía al médico que necesitaba un poco de experiencia para que le dieran la matrícula. Y a mí me parece que el internado rotatorio, que son 1.440 horas de la carrera, si la carrera de medicina dura 5.500, 1.440 horas, o sea, una parte importante, casi un 30%, está en un internado rotatorio que no funciona. Entonces la idea sería, si nosotros sacamos el internado rotatorio y hacemos una carrera de 4 o 5 años y la residencia obligatoria, vos a los 8 años de que empezaste la carrera, terminaste la residencia. Bueno, esto es lo que quiero que opinemos juntos. Eduardo, vos, Claudio. Eduardo, dale vos. ¿Qué opinás? Bueno, en primer lugar, yo creo que si en una universidad entran 30.000 tipos y se reciben 5.000, tienen que hacer una gran asamblea a todos los profesores y ver qué les está pasando. ¿Está bien? Sí, está bien. Yo te conté una experiencia que yo tuve en Houston. Hubo una materia que tuvo un 25% de alumnos aplazados. Un poquito menos, 20%. Entonces el decano reunió a todos y dijo, estoy preocupado porque tenemos un número alto, mirá, 20%, ¿eh? Un número alto de aplazados. Entonces yo no entiendo. Porque nosotros los formamos, nosotros elegimos a los alumnos que entran a esta facultad y nosotros les tomamos examen. ¿Qué nos ha pasado para tener tantos aplazados? En la facultad nuestra de medicina pública, por lo menos, no sé cómo son las privadas, yo conozco a El Salvador, el sistema de ingreso es restrictivo, no entra más determinado número de alumnos, pero bueno, puede tener una facultad que entre 30.000 alumnos porque se reciban 5.000. Con lo cual eso fracasa el sistema. Eso es el primero. Con esa cantidad de individuos, no hay internado rotatorio que aguante. Eso está claro. Es imposible. Absolutamente. Tener que no aguanta. Entonces, como bien decís vos, depende del amor de enseñanza que tiene el individuo que está a cargo en ese hospital de ese internado rotatorio. Y cómo sobran el último año de formación, los alumnos lo hacen en hospitales de alto nivel, como lo hacen en hospital de mediano nivel y algunos de bajo nivel. Y esto no tiene alternativa, porque en la medida de que vos tenés más gente para formar, tenés que repartir más la baraja, caiga donde caiga. Y eso es un error conceptual que tienen las universidades, que es conceptual. Por otro lado, vos no podés formar facultades de medicina cada 2 días. Si vos analizás la cantidad de facultades de medicina que tiene la Argentina, debe ser una de las mayores del mundo por tasa de número de habitantes. Sí, sí. Porque vos tenés ya en cada ciudad, Chipoletti tiene una, el centro tiene otra, Bahía Blanca tiene otra. Confío en una charla como de Rivadavia, hace 4 o 5 años me enteré que Comodoro armó una universidad, una facultad de medicina. Explícamelo, es casi, entonces así, los niveles no se igualan, es así. Tal cual. Claudio. Sí, a ver, creo que me parece que nuevamente nuestra carrera de medicina como la hicimos de 6, 7 años va a tener que ser replanteada si uno puede pensar en este continuo, Jorge, de hacer facultad de medicina más residencia. Yo vengo de una facultad privada de El Salvador y me tocó hacer un internado rotatorio muy bueno, muy interesante, apenas éramos 60 alumnos. 65 hoy, Claudio, alumnos. Entonces pudimos hacer. Tomamos cosas, nada más que 120 tomamos la facultad del Salvador. Yo soy profesor ahí. 120. Listo.
Mirá vos. Realmente ahí sí es posible, escala mediante, que vos puedas tener un internado rotatorio, puedas administrar un poquitito la currícula para achicarla un poco y hacer el puente directamente a una residencia. Pero nuevamente insisto, tenemos que pararnos de cara a las nuevas generaciones y hablar con ellos, entenderlos, porque la medicina sigue siendo ortodoxa, la medicina sigue necesitando mucho sacrificio y las nuevas generaciones no están tan dispuestos a ese sacrificio. Están queriendo varias cosas, familia, tiempo libre, ociosidad, plata. Es una conjunción que cuando a nosotros, a mí me decían en mi época, che, andá a trabajar con el gallego Neira a terapia porque es el número uno de trauma. Yo no preguntaba, nadie preguntaba cuánto me va a pagar, a qué hora tengo que ir. No, hay que ir sábado a la mañana, vamos sábado a la mañana, domingo a la mañana. Y no había tenis, fútbol, no había nada. La idea era ir a formarse con el número uno. Entonces, eso creo yo que ya no está en el medio y hay que trabajarlo. Así es. Bueno, yo les agradezco un montonazo, ya tenemos que dejar porque, digamos, estamos por hacer el corte. Yo primero quiero agradecerles muy especialmente a los dos, ustedes saben que yo les tengo mucho respeto, mucho aprecio. Y me parece que los dos son los dos referentes, son dos referentes interesantes para esta discusión. Por supuesto, están invitados al programa. Bueno, Eduardo ha estado muchas veces, vos, Claudio, es la primera, pero estás invitado al programa como Eduardo. Las veces que quieran conversar estos temas, yo creo que estos temas tienen que tener continuidad, porque a mí me parece que, por ejemplo, el trabajo con las universidades necesita que ustedes, referentes, también compartan la ideología que esto que estuvimos discutiendo como para tratar de consensuar un sistema que sea bueno para todos. Y a mí me parece que esto es algo muy difícil. Nuestro país, como está acostumbrado al blanco y negro, se olvidó de la escala de grises, porque lo han acostumbrado así, me parece que necesita de gente como ustedes que pueda digamos, orgánicamente discutir estos temas con las universidades. Fíjense que hay que discutir con los gremios, con las universidades, con el Estado. Hay muchas discusiones pendientes, y me parece que lo mejor de la discusión, que permite el aprendizaje, es que podamos lograr un sistema que funcione. Así que muchas gracias, Edu, muchas gracias, Claudio. Les deseo muy felices Pascuas. Y igualmente, che, muy feliz Pascua. Muchas gracias, un gusto de conocerlo, por lo menos a Claudio. Esperamos que volvamos a encontrarnos en algún momento. Y como siempre, Jorge, muchas gracias por la invitación. No, esta es su casa. Un placer, Jorge. Muchas gracias. Esta es su casa, aquí podemos discutir todo lo que ustedes necesiten. Cuando tengan de interés alguna cosa, lo conversamos entre todos y para nosotros siempre va a ser un placer y un honor. Muchas gracias y feliz. Gracias, Jorge. Hasta luego. Chao, Eduardo. Feliz Pascua. Chao. Sigan bien. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.